Y os pondré un ejemplo. Desde luego, la prioridad de los españoles no es tener militantes o cargos socialistas en las instituciones del Estado. El FIS, Partido Socialista. Fiscalía General del Estado, Partido Socialista. Consejo de Estado, Partido Socialista. Defensor del Pueblo, Partido Socialista. Tribunal de Cuentas, Partido Socialista. Tribunal Constitucional, Partido Socialista. CNI, Partido Socialista. Comisión de Mercados y de la Competencia, Partido Socialista. Instituto Nacional de Empleo, Partido Socialista. Agencia EFE, Partido Socialista. Radio Televisión Española, Partido Socialista. Ya está bien. Y decimos que ya está bien porque estos son instituciones del Estado. Nuestro deber es que los españoles recuperen el control de las instituciones del Estado. Y lo haremos. De hecho, nada de lo que ha pasado en estos últimos meses estaría permitido si se aplicase en España el plan de calidad y regeneración democrática que yo mismo presenté y firmé hace unos meses. Ni la posibilidad de que los medios públicos tengan al frente a militantes del Partido Socialista, ni el control de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional con afines y miembros al Partido Socialista, ni siquiera la opción de paralizar el tránsito aéreo de Barajas para que el presidente y su familia agilicen las vacaciones. Porque, para empezar, el Falcon jamás lo utilizaré con fines personales o fines partidistas. Nada de eso podría tener lugar con el Código de Regeneración Democrática.